Good afternoon, everybody. I will present mostly my main point of view. I by no means am going to describe what's happening in the U.S. at the moment. So it's mainly my opinion on the role and perspective of drones. Bueno, buenas tardes a todos. La presentación que él va a hacer hoy es principalmente sobre su punto de vista en el del estado de desarrollo de los vehículos no tripulados, de los drones en Estados Unidos. No es el estado actual del desarrollo de la tecnología, sino su punto de vista particular sobre este tema. One of the reasons is there are so many companies in the U.S. operating drones, and very much like what has been presented today. So the technology is very well advanced, but unfortunately, decision made on the use of the images by the drone, it's still anecdotal or just basically does not exist. En Estados Unidos existe una gran cantidad de empresas que ofrecen servicios o venta de drones. Pero la tecnología está y los datos están. La toma de decisiones a partir de esos datos es muy incipiente o todavía no, ni siquiera existe. So, what I will talk about, since I have 40 minutes, it's pretty good time to describe the topic. I will touch upon, you know, the remote sensing as well as the proximal senses, by comparing the advantages and disadvantages of the systems. Just briefly mention the type of drones, not necessarily the application or the name of the companies, and then an application on what we personally do at the University of Michigan State University, since we have two drones, and then how I link the drone with the crop modeling. Los temas de la presentación van a ser las diferencias entre sensores remotos y sensores proximales. Los pros y contras de los vehículos no tripulados, de los drones, las tecnologías disponibles que hay, la aplicación de estos, o cómo ellos están aplicando en la universidad, los drones o los vehículos no tripulados en agricultura de precisión. Ellos tienen dos drones, disponibles de dos drones, y cómo ellos unen la tecnología de los drones con el modelamiento de cultivo. So, you're all familiar with this diagram of the electromagnetic spectrum. So, in this specific context, as we know, we see plants green because they reflect in the green band. If you see a higher reflectance in the green, that means a plant is basically stressed. There is a dilution of the chlorophyll. If it is all absorbed, the plant has a higher nutritional status. Con este gráfico están todos familiarizados, es cómo refleja el espectro electromagnético una planta. Nosotros vemos las plantas verdes porque reflejan mayor medida el color verde y absorben más el rojo y el azul. Cuando una planta está estresada, esas diferencias entre la reflexión del verde y la absorción de los otros colores disminuye. So that what you see in the visible band, it's a combination of all the pigments. So the reflectance in the visible band, the blue, the green and the red, it's mainly due to pigments. What you see instead in terms of near infrared, it really depends on the amount of biomass and the structure of the cells. La reflectancia de las plantas en la porción visible, en las bandas del azul, del verde y el rojo, están dadas por los pigmentos que tiene la planta. En cambio, la reflectancia en el infrarrojo se da por la cantidad de biomasa que tiene esa planta. Instead, the mid-infrared, it's mainly driven by the amount of water that it's in the medium. El infrarrojo medio es principalmente debido a la cantidad de agua que tiene, el contenido de agua que tienen las células. So, again, a healthy vegetation, as it's based on a biophysical principle,
It absorbs the red light and reflects the near infrared. La vegetación saludable lo que hace es absorber en mayor medida la luz roja y reflejar en mayor medida el infrarrojo cercano. So at the same time in the season, unless you if vegetation in stress or senescence, the reflectance in the infrared is reduced and the reflectance in the red is increased significantly. Cuando existe un estrés en la vegetación, disminuye la reflectancia en el infrarrojo y aumenta la reflectancia o disminuye la absorción en el rojo. So when you put these spectral bands in ratios, you get the most common and widely used and often abused vegetation indices, which is the NDVI. And you see it goes close to one, healthy vegetation, and is closer to zero in stressed vegetation. Si uno combina matemáticamente estos valores de reflectancia en cada banda, lo que se obtiene entre el infrarrojo y el rojo es el más usado y a veces abusado índice verde. Que esos índices, cuando tiene valores cercanos a uno, son vegetación más saludable, y cuando tiene valores más cercanos a cero, es vegetación más estresada. The reason I say it's often abused because NDVI basically only describes canopy cover. Canopy cover. Muchas veces, él dice que muchas veces se abusa del índice verde porque básicamente lo que está mostrando el índice verde es la cobertura de la canopia. While often is used as surrogate of content of chlorophyll, which is not true. Pero muchas veces también se usa como indicador de contenido de clorofila, que no es cierto. In coincidence, a healthy plant has a higher chlorophyll, but in reality, this NDVI only measures the amount of biomass, canopy cover. Muchas veces coincide que una planta más saludable tiene mayor contenido de clorofila, pero lo que está midiendo el índice verde básicamente es la cantidad de biomasa que hay presente. Another very important aspect that I have not heard, it's that you go and you take an image of NDVI, there is a linear correlation relationship with the leaf area index. Una de las cosas a las que está muy asociado el índice verde es al índice de área foliar. But there is a saturation for LAI greater than 3. So if you go in a crop where the amount of vegetation is higher enough, which often happens pretty quickly in maize, in corn, then it doesn't matter what index do you get, it will not represent the amount of LAI. El índice verde sufre una saturación con valores superiores a 3 de índice de área foliar, que es un valor que se da bastante pronto en cultivos como el maíz. Y una vez que supera un índice área foliar 3, el índice verde no tiene sensibilidad para medir diferencias. So, in the US, obviously, has here, there is a big movement, and the Association of the Unmanned Area Vehicle, just to report some number, which is mainly just a speculation, but they predict to have a 13.6 billion impact on U.S. economy just by the adoption of drone, and most of this will become from agriculture. En lo que refiere a Estados Unidos, hay una gran cantidad de UAVs o de vehículos no tripulados. Hay una asociación que integra a todos los propietarios de vehículos no tripulados, y ellos calculan un impacto de los drones de 13,6 billones de dólares en la economía americana, y principalmente proveniente de la agricultura de precisión. So from one side you have this potential estimation of impact on the economy, but on the other side the government is trying to regulate the permission to be able to fly, and I'll mention how they're going. De un lado está la industria, que calcula o menciona este gran impacto en la economía que puede llegar a tener el uso de los drones, y por otro lado está el gobierno,
que está tratando de regular o de generar normas para el funcionamiento de este tipo de vehículos. So at the moment the regulation works like this. You cannot fly drones for commercial application. You can fly drone with no permission whatsoever up to 30 meters. So the people that own the land own the air up to 100 feet. So if you fly below 30 meters, the government cannot say anything. En este momento el estado actual es que las personas pueden volar libremente sin ningún tipo de permiso drones hasta 30 metros de altura. El propietario de la tierra también es propietario del espacio aéreo hasta 100 pies de altura, que sería 30 metros. So the farmers always say, this is my land, I do what I want. Now they say, this is my air, I do what I want. But that's up to only 30 meters. Los productores siempre dicen que la tierra es de ellos y ellos van a hacer lo que quieran, y que el aire encima también es de ellos, pero eso es cierto, hasta 30 metros. So from 100 feet, from 30 meters to 500 feet, 150 meters, it's the gray area. What, it's just confusion. There is no regulation at the moment. The only regulation is that commercial entity cannot fly. De la altura de 100 pies o de 30 metros hasta los 500 pies de altura, que son 150 metros, hay una zona gris donde no hay una regulación al respecto. La única regulación es que no se puede hacer vuelos comerciales con drones. Above 500 feet, it's airspace. So no one can ever fly there unless you have proper permission. And so the regulation will happen in that space. The interesting thing is that private universities in the US, they are considered commercial. And so Stanford cannot fly the UAV, but Michigan State is a public school, we can fly the UAV. Arriba de los 500 pies o los 150 metros de altura se considera espacio aéreo, y ahí está prohibido el uso de vehículos no tripulados. En el caso de las universidades, hay algunas universidades que son privadas, entonces se considera comercial el uso por parte de una universidad privada de los drones, o sea que no los pueden volar. Él pertenece a una escuela pública, a una universidad pública, y ellos sí pueden, porque no sería un uso comercial. So we will still have to ask a permission, which is called COA, Certificate of Approval. It takes long time, so everyone is flying drones everywhere, completely ignoring. The FAA, the Federal Aviation Administration, is closing eyes, is not watching anything. They said, I will see you next fall 2015, when everything is going to be highly regulated. Hoy en día ellos tienen que pedir un permiso, un certificado de permiso para hacer los vuelos. Hoy en día la FAA, que es la entidad que regula el espacio aéreo en Estados Unidos, está haciendo la vista gorda, básicamente, sobre todos los vuelos que se están generando. Pero en el otoño del 2015 se espera que estén liberadas todas las regulaciones y ahí que se pongan firmes. So, again, this has been said many times, but I want to emphasize on the importance of the different aspects when you get an image. It's not just you get an image, there's a lot to do with that image. And so each of the systems, I limited to the UAV and the satellite, have advantages and disadvantages. Ahora vamos a ver las ventajas y las desventajas de los vehículos no tripulados, y las imágenes provenientes de vehículos no tripulados con respecto a las imágenes del satélite. Por supuesto, hay que aclarar nuevamente que después es importante qué se va a hacer con esa imagen, pero desde el punto de vista de adquisición vamos a comparar los pros y los contras. So, let me start with satellite. What I mean by processing time, it's that it's a very well established procedure for correction and it cover a very large area. They are basically, nowadays you can regulate a satellite and get an image. You can order an image on a particular date, window of time, you get it.
they cover again a very large area, which gives a big advantage. En lo que es la ventaja de los satélites, él marca el tiempo de procesamiento, básicamente porque esos procedimientos o procesamiento de las imágenes satelitales son procesos perfectamente estandarizados que logran imágenes calibradas y estables en el tiempo. Son parámetros establecidos, hay disponibilidad y hay cobertura de una gran superficie de imágenes satelitales. So, the satellite imagery have been around, and there are new companies that have really reduced the resolution. Now you can get basically sub-meter resolution in with, you know, hyperspectral bands. The difficulty stays into the lack of user control. You get this image and you just don't know much about, you know, the indices, what it wants to deliver. And it takes long time to get a product, and the cost of the image is high, and the cloud cover is sometimes a constraint, especially in the Midwest when it's mostly, you know, that spotty of, you know, spots of clouds during the summer. Si bien las imágenes satelitales ya tienen altas resoluciones, hay empresas que ofrecen imágenes con píxel, tamaño de píxel de menores a un metro. Y los tiempos de revisita y la, se puede ordenar imágenes de momentos específicos, siguen teniendo algunos problemas, algunas contras, como es el, la falta de control del cliente, o sea, uno ordena la imagen y no tiene ningún control sobre lo que está pidiendo, el tiempo de retorno, el tiempo de entrega de esa imagen sigue siendo lenta. Las imágenes satelitales son más caras y tienen el problema de la cobertura de nubes. Cuando hay nubosidad, las imágenes satelitales no son una alternativa, y esto es especialmente cierto para zonas más húmedas donde la cobertura de nubes es más frecuente. So the UAV on the other side, you just basically pick it up and fly anytime. The resolution is much higher. The user control, you can decide on the different types, you know, sensors, imagery. So it has a lot of advantage from this point of view. But obviously, today will not be a good day to fly the drone. And it's often that. It's even though, like for my personal experience, I have a drone that is pretty stable, but under wind condition, it just goes all over the place. Por supuesto, los vehículos no tripulados tienen a favor un rápido tiempo de respuesta. Uno puede tomar en cualquier momento el dron y hacer los vuelos y tener las fotos. Son muy precisos, tienen alta resolución y el usuario tiene gran control sobre las cámaras que uno que le puede poner, los distintos índices que quiera lograr. En las contras de los vehículos no tripulados es la estabilidad. En días muy ventosos, si bien los drones son bastante estables, cuando hay condiciones, malas condiciones de vuelo, la estabilidad puede ser un problema. En días como hoy sería bastante dificultoso lograr imágenes. Son costosos para adquisición. And then the cost obviously spans from $1,000 to over $100,000. The regulation can be a problem. And the training, if a single farmer wants to use. So to me, the main limitation is, it's still not written here, because it's the core of the talk, is what do you do with the image? El tema costo mencionaba, los UAV o los drones pueden ir desde el costo de $1,000 a $100,000, y las regulaciones que todavía están en un área gris. El problema principal muchas veces no es el UAV o el drone en sí, sino es qué hacer después con esas imágenes. So just briefly, a literature review on already published drones application, more in the purely scientific literature. So there has been application for the detection of crop and tree chlorosis. Because as you will see next, there are many, many vegetation indices. Each of them has a particular objective. Lo que vamos a ver ahora es una breve revisión de aquellas publicaciones científicas que se han hecho de la aplicación
de vehículos no tripulados a la agricultura. Uno de ellos es la detección de clorosis tanto en cultivos como en árboles. Y como vamos a ver a continuación, también se puede utilizar no solamente índice verde, sino otros índices de vegetación. Then continuing, you have for the crop coefficient in irrigation, irrigated orchards, leaf pigments, in this case carotenoid in vineyards, leaf area index, water stress, chlorophyll content, temperature of canopy, nitrogen stress, and weed management. Otras publicaciones científicas de la aplicación de los vehículos no tripulados es la detección de escorrentías de agua en campos regados, la estimación del contenido de carotenoides o de pigmentos en viñedos, la medición de área, índice de área foliar, el estrés de agua, el contenido de clorofila, la temperatura de la canopia, la percepción remota para distintos niveles de estrés de nitrógeno y el manejo de malezas. So you have seen many different platforms, and here are some more, but then basically divided into category. You have a fixed wing, and you have a rotor craft, you know, quadrocopter, hexacopter, and so on. So just that's the hardware differences. Hay dos tipos principales de vehículos no tripulados. Uno son los de ala fija, como son los aviones hacia la izquierda de la pantalla, o los con rotores, que pueden ser de 4, de 6 o de 8 rotores, que son distintas plataformas. So this is the drone that I have. It's built in Germany. It's very, very sophisticated. The drone itself costs 25,000 euro, and the sensor costs 3 times that. But the sensor that I have, I think they're pretty unique. First of all, I have a laser scanner. So the scanner measures plane height and a very precise digital elevation model. Obviously, I have a research program, so I can afford, you know, to buy this type of instrumentation, because it will lead to a better understanding of the interaction. If I start overlaying, you know, the height with the mapping of the soil, then new things will come out. Este es uno de los vehículos no tripulados que él dispone. Es un helicóptero, un cuadricóptero de origen alemán. El costo del equipo es de 25.000 euros y el sensor que lleva cuesta 3 veces más que la plataforma. Es un sensor bastante único porque tiene un escáner láser que permite, además de sacar fotos, hacer mediciones de altura muy precisa. Y la combinación de estas alturas de plantas y diferencia con el suelo, con las imágenes, puede hacer que se logren resultados muy interesantes. So on top of the laser scanner, I have a thermal camera, multispectral, and a regular, visible and digital camera. The spatial resolution it varies between 1 and about 7 centimeters. And the payload is 1.5 kilo. So that's the reason I bought this one, because of the payload. And it flies for 30 minutes, but I have 3 different batteries and I have a generator. So the drone basically flies the entire day, nonstop. I mean, it has to land, I change the battery, and it flies again in another field. So that limitation we don't have. Además de tener el escáner láser, está equipado con una cámara de color común RGB, una cámara térmica y una cámara multiespectral. Tiene una resolución espacial de 1 a 7 centímetros, una capacidad de carga de 1,5 kilos. Ese es uno de los motivos principales por los cuales él adquirió este UAV, que es esta capacidad de carga. Y tiene una capacidad de volar 30 minutos con una batería. Él tiene 3 baterías y un generador, o sea que haciéndolo aterrizar cada 30 minutos, el UAV puede volar continuamente todo el día. So with one battery, if you only have one battery, you cover about 50 acres. 50 hectares, 100 acres.
Con una sola batería uno puede volar a estas resoluciones alrededor de 50 hectáreas. A lot of information. So, hay mucha información ahí. The drone is completely automated. You don't have to operate. You program it like everything that we have seen today. It just goes to the first point and then takes images depending on the overlap. You can set, you know, 65-60% in order to simplify the stitching process. And then it takes the images and it lands on its own. If it loses control, it comes back to the first point where it took off. If it goes outside of the field of view, we can retrieve it and it comes back. So the safety feature are just very, very high. Despite that, we still managed to crash it once. El dron es totalmente automatizado. Solamente se programa, similar a lo que veíamos en los que presentaron más temprano. Se le programa los límites de vuelo, se le da la superposición entre imágenes, que puede ser un 60 o un 65%, para facilitar después el proceso del mosaico. Y el dron vuela, hace las pasadas y saca las fotos en aquellos lugares apropiados. Si el dron pierde control o pierde enlace con el usuario, vuelve al punto de donde salió. So those were the pictures. You know them better than me, but this is one of the first images we took. It takes quite a bit of time to process a laser scanner. It just goes every second, you know, thousands and thousands of points. So this is a field we wanted to see very distinct relief, and so you can see the different height of the trees and the barns. And but if you only have a field, then the resolution is still about 1 centimeter in height. Esta es una imagen, una de las primeras imágenes del escáner láser del UAV. Esto es un lote donde se puede ver las diferencias de altura y también la diferencia de altura en las copas de los árboles. Este escáner tiene gran cantidad de puntos, gran cantidad de datos, se mueve hace un barrido por segundo y genera gran cantidad de información. Then you go to that, the laser scanner, to the product of the thermal imagery. A lot of variability, a lot of processing. So the point is, a company delivers all what we do. I mean, we are in the university and we just do this for a living. We work and I have a lab that does all this. But if a company delivers the image, at the moment, they are limited to the interpretation. The farmer says, what does this mean to me to implement a decision? Después del escáner láser está la cámara térmica. Esta cámara térmica genera gran cantidad de datos con mucha variabilidad y lleva bastante tiempo de procesamiento. Y en general, después sigue existiendo la barrera de cómo se implementa o el productor cómo usa estos datos como información útil para su manejo. So, to respond to the colleague from Brazil that asked how much does the service cost, on average they charge about $10 per acre. Which is very hard for a farmer to invest unless he sees that he can get something in return. So there's still a lot of clients, there's still a lot of people doing it because they have a lot of money and they are excited. But this is like the yield mapping. If it doesn't deliver, they will stop buying these images because it will have to turn those $10 at least into $15 or $20. They say they will spend $1 if they can get $2 back. En lo que respecta a la pregunta que habían hecho antes del costo del servicio, en promedio en Estados Unidos se cobra $10 por acre, que serían unos $25 por hectárea. $10 por acre. Ah, perfecto. Son $10 por acre, que serían alrededor de unos $25 por hectárea. Hay productores que lo están pagando, pero todavía no hay un retorno a esta tecnología. Y en la medida que no exista un retorno o algo que los productores puedan implementar
con esta información que les genere un beneficio económico, no se va a seguir expandiendo este uso. Normalmente los productores dicen que ellos quieren un retorno de $2 por cada dólar que invierten en información. $25 per acre sounded a lot higher than $10 per, $25 per hectare. So it's, yes, that's how much they pay. So I've shown some of the $100,000, you know, dollar drone and imagery, and then I'll show you how I use it. But I received so many phone calls because of the coverage that the drone had in the media, radio, television, and so on. So farmers will call me and say, I want to use your drone. I want to buy your drone. Or first, I said, first, I don't sell drones. Second, so basically, long story short, I wanted to get the lowest end of the spectrum to see, let me see what the cheapest drone could do for them. And I came across this since a few months. All of you know it. It was here. And so this cost roughly about $1,200. And this is the type of imagery that you will see it will delivers. Hay, a raíz de todo la prensa que obtuvieron los drones, él tiene llamadas permanentes de productores que le dice que quieren comprar o comprar su servicio, comprar sus drones, y él no vende ni servicios ni drones. Y el drone que él tiene es bastante caro y se usa para investigación. Entonces, con el objetivo de ver qué podría hacer un productor con el dron más barato que hay en el mercado, él compró este equipamiento para probarlo y ver qué información puede utilizar el productor. So, I mean, here there are a lot of drones company, and I think it's great because I have a drone myself, and I think they have a lot of power. But another thing that I told the farmer on the phone, I said, do you have yield maps? And he said, oh, yes, since, like, you know, 1995. What did you do with them? Nothing. I said, why would you want to have an image that you wouldn't do anything anyway? Él es un entusiasta de las imágenes de los drones. Acá hay varias empresas que tienen ese servicio y él cree que tiene mucho potencial. Pero en el caso particular de algunos productores que lo llamaban para consultarle sobre los drones, él le preguntaba si tenían mapa de rendimiento y dijeron que sí, que desde el año 95 tienen mapa de rendimiento. Le dice, bueno, ¿qué hiciste con esos mapas? No, no hice nada. Bueno, entonces, ¿para qué querés una imagen de un dron? That's an extreme type of conversation, but the reason I invested, because the yield maps are very, very important piece of information, and they tell you about the possible strategy you could implement, how stable your variability has been. The drone gives you images within the season, which are very, very important. So that's why drones will be useful, but there is still a big gap between taking the image, you know, the sophistication of the device, and interpreting the image. Él cree que los mapas de rendimiento son una herramienta muy importante porque nos van a dar todos los años la información de ese lote, de la estabilidad o la variabilidad de rendimiento que haya. En cambio, los drones son un equipamiento, una tecnología que nos pueden dar información muy útil durante la campaña, pero todavía hay una brecha muy amplia entre la obtención de la imagen y transformar esa imagen en información útil. So, and then the rest of the conversation was not just with one, but with many. So why would you like to have it? Because they're very useful in as a scouting system. You know, I can scout my field. I put my eyes up in the sky. And I said, bingo. So you do need a scouting tool. And if you see this image, it's very variable. I mean, this is a very sophisticated farmer. It has precision planting. You know, there's all kinds of imagery, and still a lot of variability. So, and these are not weeds; it's something else. Entonces el productor él seguía la charla con estos productores diciendo, bueno, ¿por qué querés una imagen si todavía no hiciste nada con los mapas de rendimiento? Y los productores dicen que ellos quieren tener
un ojo de ellos en el aire, usar las imágenes de los drones para monitorear sus cultivos. Y eso es algo muy importante que los productores pueden hacer viendo sus lotes o sus campos desde arriba. So in the Midwest, in glacial soils, there is a lot of variability in the soils and in water holding capacity driven to soil depth. And so most of the farms are tile drain. They have tiles. So you have a lot of places where water stands and where it is dry. So one of the things at the moment that a US farmer will invest before the drone, it's in tiling the land. Just about all the Midwest has been tiled. And because of that, with no effect of climate change, for the last 20 years, there has been 10 days. This is measured data, 10 days of earlier planting, because they can get into the field much quicker. Hay otra tecnología que puede tener un impacto mayor que los drones, particularmente para el cinturón maicero, para el medio oeste americano, que es la colocación de caños de drenaje subterráneo. En los últimos 20 años se ha cubierto una gran superficie con estos caños subterráneos de drenaje, y esto ha permitido adelantar la fecha de siembra en 10 días porque los lotes se drenan más rápido. So at this screen actually is better than that one, but can you see the tile drains going around where the vegetation is greener? And in one part there is a different planting in times. He couldn't finish because it started to rain. This farmer has an app that knows exactly when it's going to rain. He said that day didn't know, didn't check, and so it just got rained on. So these two fields are basically different planting dates. And then he could not go back in the field for 4 days. Si alcanzan a ver ahí, no sé si en la pantalla se alcanza a ver, en la parte de arriba a la izquierda, se ven unas líneas donde el cultivo está más verde, y esa es la ubicación de estas líneas, estos caños de drenaje enterrados. Y después hay una división al medio del lote con diferencia de color, que es una diferencia de fecha de siembra de 4 días. Obviously, if you fly the Phantom really low, you get this kind of resolution. It's very fast, very precise. You can count every single plant, and you can start basically stitching imagery with notes next to it by saying how much of the variability was driven by plant-to-plant variability, what was shown yesterday by Josie. Si se vuela este dron a baja altura, se pueden obtener imágenes como la que se ve acá, donde se ve cada planta individualmente y se puede detectar variabilidad planta a planta gracias a volar los lotes a muy baja altura. So here again you see the area where there was bare soil, water standing, the wheat field that didn't get fertilized properly, and the tile drain. So if you use it as a visual aid, it's really useful. And as you can see, there are no weeds in this field. But in other fields, for the weeds, it's even a bigger impact. En este caso, lo que podemos ver son, por ejemplo, un lote de maíz donde se ven también las líneas de los caños de drenaje. Hay una zona anegada, un charco donde se perdió el cultivo. Un lote aledaño de trigo que fue fertilizado y se ve en la franja de la fertilización, o sea que no fue fertilizado de manera correcta. Como una herramienta visual, esta técnica tiene un alto potencial. Y en este caso no estamos viendo malezas, pero hay otros lotes donde hay malezas donde sí tiene un alto potencial ver los lotes de arriba. So I was pleased to see, you know, a software company here that does the stitching. That's a very, very important part of the process. If you have a drone flying one time this side, the other time the other side, there is a lot of correction that you will need to do if you want to do a proper job. So this is done with another software, and I just want to emphasize that a farmer will have a hard time doing the stitching himself. So at the moment, if you take a visual, you know, image, a visible image, it will be
high impact without going into the process. But that doesn't mean that some farmers could do this. Como vimos en las presentaciones anteriores, el proceso de generar un mosaico preciso es bastante complejo. Es muy difícil que un productor pueda tener la tecnología para hacer, en este caso, el stitching, que es la costura o la superposición de imágenes de manera precisa. Y si el dron no vuela de una manera muy estable, estos problemas se hacen más grandes. Por eso, aquellos drones que sean simplemente una imagen visual pueden llegar a ser muy útiles para los productores sin entrar en toda la complicación del procesamiento que va a llevar a un mosaico preciso. So this is the same field that you see the bare soil, the tree, after quite a bit of number of hours spent in processing the image. Esto es un lote con suelo desnudo y un lote con trigo. Después de que se ha invertido una serie de tiempo en procesar la imagen. So one of the most important things, so far we have dealt with several issues, but as you know, you could do a lot more than NDVI. So you have a series of indices. I'm not going to describe all of it, by no means, but I just want to tell you that there are different criteria for separating vegetation indices. So I'm just going to talk about the criteria. You have a multispectral where the band are wider, but still deliver a lot of valuable indices, namely, chiefly NDVI, but many adjusted index, you know, the modified soil adjusted vegetative index, which is developed by a colleague of mine at Michigan State, Chi, Savi. So each of them have a unique, but you could do this with satellite or with multispectral. Hay, como habíamos mencionado antes, hay una gran cantidad de índices que se pueden hacer. Hay dos grandes grupos de índices. Uno es los índices que se pueden hacer a partir de imágenes multiespectrales, que estas, las porciones del espectro o las bandas que utiliza son bastante anchas, pero no solamente el NDVI o el índice verde es un índice que se puede generar con estas cámaras multiespectrales, sino hay una serie muy importante de índices como el SAVI, que fue desarrollado también en la universidad donde él trabaja. Then you move into the hyperspectral band, very narrow band, and here you start having quite a bit more fun. Overall, I've counted about 146 different vegetation indices. You know, there's a database, and so hyperspectral, basically the bands are much, much narrower. Y el otro grupo de sensores remotos serían los de hiperespectrales, donde las porciones o las bandas son mucho más angostas, mucho más pequeñas, y hay alrededor de 146 índices publicados sobre combinaciones de bandas hiperespectrales. So all of you have heard about the capability of capturing imagery with the shift between the red and the near infrared, which is called the red edge. So before the human eyes sees the differences in green, that slope is different. So a nitrogen stress basically goes towards moves towards the shorter wavelength, but the reflectance increases at 720. So you can distinguish no stress from a stressed plane. This has been published in several papers, including some of mine. Como ya se mencionó en otra presentación, existe lo que se llama el borde rojo, que es la pendiente entre la reflectancia entre el rojo y el infrarrojo cercano. Si bien a esa longitud de onda de 720 nanómetros, la pendiente que tiene la reflectancia es lo que permite visualizar un estrés en las plantas antes de que lo podamos detectar con el ojo humano. Then you can have indices that will just look at chlorophyll. So you can do a lot of different indices within using the red edge. Y con esto, con el borde rojo, se puede hacer índices de vegetación
que solo ven la cantidad de clorofila o la clorofila en las plantas. Then you can have combined indices until you're basically going to count every little cell of chlorophyll, and possibly you learn about, you know, nitrogen, but you will not know what the impact of a nitrogen fertilization will do. The best thing you can do with these indices is to learn how much nitrogen was taken up until that moment. Después puede haber índices combinados, y con los índices clorofila se puede determinar la cantidad de nitrógeno que tiene una planta en ese momento. Y digamos, no se puede determinar todavía de manera lineal qué cantidad de nitrógeno se debe aplicar, pero sí se puede calcular de manera precisa la cantidad de nitrógeno que absorbió la planta hasta ese momento. Then just in the last table, it depends also if you're using hyperspectral type of system, and some indices were designed for leaf level, others were for canopy level, and they behave different. So that's I don't want to make things complicated, but each indices has a purpose and was designed for a purpose. También se pueden utilizar los índices de hiperespectrales, y el punto es que cada índice fue generado para un propósito, y hay que utilizar los índices para medir aquello que para lo que fueron generados. So, I'll quickly show you an application that we did on a farmer's field using the triple CI index, canopy content chlorophyll index. You take, basically you plot the ND red edge, basically non-normalized red edge, versus the NDVI. By doing this, you will get away from the saturation of NDVI. It's much less sensible to the saturation of LAI. Lo que vemos acá es una forma de determinar la cantidad de nitrógeno o el estado de nitrógeno de un cultivo. Se hace a través del índice CCCI, que es el contenido de clorofila en la canopia, el índice de contenido de clorofila en la canopia, que se hace graficando el índice normalizado de borde rojo contra el NDVI. El índice normalizado de borde rojo estaría en la eje de las Y, que es el NDRE, y el NDVI en el eje de las X. Y de esta forma uno se aísla de la saturación que sufre el índice verde a altas o a mayores índices de área foliar. We do not need to go into the equation. It's published by a student of mine, 2011, and there is a recent paper, which is a review paper on remote sensing, on the role of different indices, 2014, just a couple of months ago. But basically you be able to determine the plant nitrogen content. Now, once you know the plant content, like with SPAD or you get chlorophyll, what you miss from the imagery, it's that you need to know the biomass. If you do not know the biomass, as you know, the percentage, it's called, basically, if you have a percentage chlorophyll, there is a dilution effect. So you can have high percentage, but in a small plant, or you can have lower percentage in a bigger plant. The amount of N uptake may be the same. So you need to know the biomass in order to be able to get kilograms per hectare of nitrogen uptake. Bueno, acá no vamos a entrar en esta función, en el detalle de esta fórmula. Esta fue publicada en 2011. Hay una revisión de esta publicación hecha en el 2014. Pero básicamente lo que uno puede determinar a través de esto es el contenido de nitrógeno, la cantidad, el porcentaje de nitrógeno que tiene una planta. Pero necesitamos también saber la biomasa, porque ese nitrógeno puede estar diluido en una mayor o menor cantidad de biomasa. So then you can predict the biomass using the triple CI, and there is a better correlation with the leaf area index, as shown here. In two different locations, Australia and Italy. Acá la biomasa se puede estimar con precisión a partir de este índice de contenido de clorofila
y también el índice de área foliar, y estas son regresiones para dos lugares, tanto para Italia como para Australia. And then I wanted to show you a case study to see the nitrogen response. So for all the drone companies, I mean, you have the imagery and you detect the variability, which is great. You put it on top of the yield maps and you learn about this spatial variability. But what, how can you tell the response of the input? So if you say, this is a poor zone, what do? You normally don't put anything, assuming, but potentially you could make a difference if you only increase a certain amount. So we design a field experiment in a field that is highly variable, where the rates were designed by the model. Lo que vamos a ver acá es un caso de estudio de la respuesta a nitrógeno de manera variable. Hay, como ya habíamos mencionado, todas las empresas que proveen imágenes tienen la posibilidad de hacer las imágenes, pero después hay que determinar qué se hace con esos valores o con esas imágenes. Y este estudio está apuntado a resolver la respuesta de nitrógeno en un lote de alta variabilidad. So we ran the model for many years, and this was a field that had a lot of measurements, a farmer's field. And so we tested the model. We first ran the model and identified the best rate for each of the zones. Before that, we had to test the model. So these are the performance of the model as it is, with no, very little calibration. Zero measured and simulated, and 90 kilograms measured and simulated. So without reading each of the years, on average had an error of about 300 kilograms per hectare over about 3 tons. So the error was around 12 to 14%. Ellos desarrollaron un modelo de ajuste de dosis de nitrógeno, y en la imagen que veíamos antes era que un lote productor donde se hizo el ajuste de ese modelo, la prueba de este modelo. Lo que estamos viendo en esta diapositiva son durante varios años la cantidad de nitrógeno medido y el nitrógeno simulado por el modelo, tanto en aplicaciones de cero, digamos, testigo, y de 90 kilos de nitrógeno, y unos errores de estimación por parte del modelo de entre un 12 y un 14%. We also checked the phenology and the nitrogen uptake and how much nitrogen was left in the soil. So there is still a margin of uncertainties, but at least for two distinct treatments, you know, the zero and the 90, the model did a very good job in capturing both how much nitrogen was taken up as well as how much nitrogen was left in the soil, and the phenology was very precise. El modelo también puede predecir la fenología, la cantidad de nitrógeno que la planta toma y la cantidad de nitrógeno residual que queda en el suelo. Y si bien todavía hay grandes incertidumbres, para las mediciones estas de cero de nitrógeno y 90 de nitrógeno, pudieron predecir con bastante precisión la cantidad de nitrógeno que toma la planta, el nitrógeno residual que queda en el suelo y la fenología. So now I will show a series of images. This is the NDVI that was taken with a satellite, a RapidEye, a German satellite that has a resolution of 5 square meters on the ground. And then that's a map of the electrical resistivity tomography. Lo que vamos a ver ahora es una serie de imágenes. Esto es una imagen, un NDVI, construido a partir de una imagen de un satélite GeoEye, que tiene una resolución de un píxel de 5 metros cuadrados, y en la imagen de la derecha la resistividad eléctrica. So this in March, in May 2010, for different dates. Esto es las mismas imágenes para distintas fechas del mismo lote. And so basically the field is characterized by mainly these three zones. You know, you have the red high responsive zone, an average, and a very unstable poor zone, but in general it's mainly two. So we basically wanted to quantify the response of each of the nitrogen in each of the zones. So the model for the red zone, like the high productive zone,
said that you should not be putting more than 30 kilograms. Otherwise, it's too long. Entonces, lo que ellos querían hacer es dividir este lote en distintas zonas de diferente potencial y preguntarle o pedirle al modelo que dé la dosis de nitrógeno óptima para cada una de las zonas. So as you see, the map look different in 2 years, and they respond differently in the nitrogen that you apply. There is one consistency though, that wherever you see there was a high yielding zone, you know, the blue, you would get the blue the highest even with the lowest treatment. So even if the model was right in saying if you put 30 kilos, you will get as much as if you put T1, which is 90 kilos. Si vemos, estos son los mapas para los 2 años consecutivos, y esos mapas son diferentes en cuanto a rendimiento y la respuesta al nitrógeno, pero en aquellos sectores a donde el rendimiento es mayor, aún en cuando el modelo predijo que hay que poner menos nitrógeno, sigue teniendo mayor rendimiento. So, this helps you see that T1, which was, you know, the highest treatment, had a lower range of variability. But T3, which was 30 kilograms, in some parts of the field, gave the same response of the other treatment. And this is consistent in the 2 years. Lo que vemos en este cuadro es que el tratamiento 1, que es el tratamiento de mayor cantidad de nitrógeno aplicado, tiene menos variabilidad que el tratamiento 3, que era el de 30 kilos de nitrógeno, que inclusive algunos sectores con 30 kilos de nitrógeno tuvieron el mismo rendimiento que algunos con 90 kilos de nitrógeno. Then, just I'll keep it simple. We wanted to use the triple CI to see if the index was able to classify if you have a low reflectance or low index, does it belong to the small treatment? So that this is called confusion matrix. I'm sure it's pretty confusing to you, but in such a short time. But basically, the model was able to have 70. The model of the triple CI, 71% of the pixel were distributed correctly. Wherever you saw a low triple CI, it belonged to the low treatment. Ellos lo que querían determinar es la eficiencia o la precisión de este índice CCCI para determinar la dosis de nitrógeno. Para eso se utiliza estas matrices de confusión, que para resumirlas, lo que determinó es que en el 71% de los píxeles de la imagen, el modelo fue eficiente o fue correcto en determinar cuál era la dosis apropiada de nitrógeno. So, the ones that did not fill in the same category, it was because the treatment was in a location that didn't have any response. And also, the images were taken when the plant was still green. So if this is the case, we should have seen that wherever you had low index, you should have got low yield. And because of the behavior of the grain filling and the plants senescing, remote sensing can capture the yield in the end. So this is, it helps you see how it's evolving. To me, the model was more useful in selecting the nitrogen rates than remote sensing, putting them in the proper bin. Just basically, the remote sensing is important to take an image when the plants are green, but then things can change after. En el momento que uno toma la imagen, después hay pasa el tiempo y hay muchas cosas que pueden suceder en el cultivo hasta que se llega al rendimiento y a la respuesta al nitrógeno. Entonces, si bien es importante tomar las imágenes en un estado temprano, hay muchas cosas que pueden suceder después que van a cambiar esa respuesta.
So I showed these slides yesterday. I won't go much more in details, but if you use a system approach, like a model, at least you can run the different scenarios over time and get a better confidence of what the image of the drones deliver until that moment. So if you know that you have variability, if you link the drone with the modeling, then you will know what you could do after. Por eso es importante la utilización de modelos. Si uno utiliza imágenes de un drone, por ejemplo, y aplica este tipo de índices, es importante incorporar esa información en un modelo que permita modelar distintos escenarios para ver cuál puede llegar a ser el resultado final. So in conclusion, I believe that the UAV will be very important, will revolutionize the data collection and significantly improve possibly the efficiency of, you know, the inputs. You have to keep in mind that, you know, the maps need to be converted into something that will lead into benefit, into a change. And I strongly believe that you need to integrate space and time by linking, you know, drones with modeling. Como conclusión, él está seguro que los vehículos no tripulados, los drones, va a revolucionar la recolección de datos en la agricultura y mejorar significativamente la eficiencia de la aplicación de insumos a nivel de campo y de lote. De vuelta, los mapas o las imágenes que salen de un vehículo no tripulado, de un drone, deben ser utilizados por los productores para implementar cambios en sus prácticas de manejo, y hay que poder transformar esos datos en información que el productor pueda utilizar. Y además, la integración de los datos de los drones con los modelos de cultivo es fundamental para entender los sistemas complejos que tienen la producción en espacio y en el tiempo. So I want to thank you very much indeed for your attention, and I'll be glad to answer any question, because we have been facing a lot of issues with the drones, stitching, you know, flying, stability and so on. So I'll be glad to share that experience with you. Thank you. Él tiene mucha experiencia con los drones, con el tema de las imágenes y demás, y está más que contento de responder cualquier pregunta que puedan tener al respecto. Y muchas gracias por su atención.